El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario en la región sur del país anunciaron este viernes que el diálogo que sostienen con el gobierno central poco a poco avanza. Siempre nosotros, como trabajadores de la institución, en atención al sector más desposeído, que es el sector campesino, en la cual pues nosotros siempre hemos manifestado al gobierno pues que dote siempre de un presupuesto adecuado, ya que ahorita en septiembre se presentaría en el Congreso Nacional el presupuesto general de la República 2020. Entonces nosotros siempre cumpliendo con ese mandato constitucional exigimos luchar por la reivindicación del sector campesino, exigiendo y vigilando el estricto cumplimiento lo que es el proceso de reforma agraria. Así es, siempre hemos manifestado que se dote de proyectos productivos agrícolas o ganaderos a los campesinos de la zona sur. Hay potenciales de tierra aquí en Choluteca, Valle, en la cual pues ponemos como ejemplo siempre la zona de las Hormigas, en las cuales pues se les ha adjudicado tierra a grupos campesinos y lo que necesitan ellos son proyectos para pagarle al Estado lo que el INA les adjudicó. En relación a los vínculos que han establecido en pro del sector productivo de la zona, Franklin Ordóñez, representante del Citraína, agrega. Bueno, nosotros hemos tenido en reiteradas ocasiones acercamientos con el señor ministro y rector, siempre un diálogo franco y sincero, en la cual pues, aparte de la problemática agraria que enfrentan los compañeros campesinos, toda esa mora agraria, enfrentamos como trabajadores pues lo que es la firma del décimo contrato colectivo, en la cual pues nosotros como trabajadores siempre le apostamos al diálogo y recientemente hicimos acciones en la ciudad de Tegucigalpa presionando pues a Lina y a la Secretaría de Finanzas para que de una vez por todas se firmara el décimo contrato colectivo y no fue así, en la cual pues se cierra la etapa de mediación y pasamos a una siguiente etapa que es el proceso de conciliación y esperamos que el INA juntamente con la Secretaría de Finanzas nos den pues respuesta a lo planteado en esas cláusulas que se van a firmar en este décimo contrato colectivo. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.